los instrumentos musicales que se han encontrado en las misiones también fueron fabricados por ellos mismos. Los misioneros han traído los primeros modelos, pero luego ellos supervisaban los talleres de la producción de los instrumentos, más las escuelas de música, pero todo este trabajo fue hecho por los indios. Y ellos no solamente que producían los instrumentos reduccionales o de origen europeo, sino que ellos producían también los instrumentos autóctonos. Y es un argumento absolutamente falso decir que el misionero impuso la música europea sobre la situación en América. No, esto ha sido una oferta y los indios libremente lo han aceptado. La música ha crecido tanto en las reducciones porque fue utilizada como instrumento de evangelización. Y la música de aquellos siglos no ha perdido ni el mensaje ni el poder que tenía antes. Lo tiene también para nuestra generación. Y esto lo comprobamos en estas liturgias donde de nuevo nosotros proponemos esta música de antes, en los conciertos donde interpretamos esta música. Bueno, la cosa era así, cuando uno se va al archivo y compara cómo crece el repertorio musical de acuerdo con el número de las personas bautizadas, se ve una cierta relación entre el uno y el otro. Las reducciones se caracterizaban que en cada una hubo una escuela de 30 a 40 músicos y que tocaban los instrumentos que cantaban en el coro todos los días. Estos eran la clase separada del resto de la comunidad, porque el que quien servía a la iglesia se lo consideraba como una persona realmente que merecía un reconocimiento aparte en la vida de una sociedad. Ellos no tenían otros oficios, no trabajaban la chacra, más la comunidad proveía la comida, la leña y otras necesidades que corría, digamos, una persona que se ocupaba de hacer la música en la iglesia. A los niños de 7 o 8 años de edad, talentosos para la música o para otras artes, se les escogía de la comunidad y mandaba a la escuela. Y allí aprendían latín, porque era necesario para la liturgia. Además, latín era lenguaje del mundo culto y el indígena era culto. Aprendía latín. Aprendía, digamos, su propia lengua, aprendía la escritura, aprendía aritmética, aprendía la música o lo que sea. Eran las personas muy preparadas. Sobre todo se escogía de entre los hijos de la nobleza americana, porque las reducciones no destruyeron el sistema de organización social, sino más bien lo adoptaron en gran manera y luego añadieron cosas nuevas. Los hijos de los caciques, los hijos de los gobernantes, de los músicos, de los que ocupaban puestos importantes en la sociedad, eran los primeros seleccionados para la escuela, pero no eran los únicos.